Y este es un punto burbujeante peatonal y de tráfico automotor, aquí enfrente a Stureplan, Swampen. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado aquí en este punto, porque se mueve mucha gente. Y la cámara capta bastante, harto. Y este es el momento en que la gente está en la calle, que ha abandonado su chamba durante la pausa del almuerzo. Seguro algunos ya han almorzado y están dando una vueltecita, haciendo alguna diligencia o paseando, mientras que otros han salido más tarde y están almorzando. Así. Con un poquito de cuidado acá para no tomar a la gente directamente. Por aquí hay bastante tráfico, hay bastante gente que se está moviendo, mucha gente. Este es el cascabeleo del semáforo para la luz verde del peatón y para que se orienten los ciegos. Ese cascabeleo. Aquí los ciegos se mueven solos. Algunos tienen una varita y a través de esa varita como que se guían, pero van solos, se ven solos, que andan solos. Y se adecua, el semáforo lo adecuan con sonido para que ellos se guíen. Y el suelo peatonal debe tener alguna estructura especial para que ellos se guíen a través de la varita. Tienen una varita. Este es un paso de mucho tránsito peatonal. Y aquí la cámara tiene que ocupar una posición como de reserva, para que la gente no se lastime. Aquí hay un hermoso movimiento en este momento. Hay un entusiasmo único, la gente caminando. Por aquí una zona de empresa, de empleo, de almacenes, una serie de empresas. Así que por este lado se mueve mucha gente. Por aquí toma en dirección a Kunsgatan. Parte de ese burbujeo que se ve en Kunsgatan viene de estos lados.
Ya en ese frente de Stureplan las luces están encendidas. Las luces del frente, las luces de la época navideña que todavía continúan heridas a la fachada de estos edificios.